Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo webinar organizado por la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría, en que abordaremos este tema tan interesante que es la campaña de vacunación de sarampión en situación de pandemia. Tenemos para el desarrollo de este webinar a tres destacados profesionales que están a cargo del tema y nos van a contar su experiencia, que es enorme. Vamos a partir con el doctor Luis Fidel Avendaño, que él es virólogo, profesor titular de la Universidad de Chile, miembro honorario de la Academia de Medicina y presidente del Comité Científico de la Certificación de la Eliminación del Sarampión, que nos va a contar aspectos históricos y epidemiológicos del virus sarampión. Después tendremos a la doctora Marcela Potán, que es una destacada infectóloga pediátrica de la Universidad Católica y que es una activa miembro e incluso presidente del Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, que nos va a hablar de los aspectos clínicos. Y la doctora Cecilia González, pediatra infectóloga, que es la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, que nos va a hablar de la vacunación y las estrategias que se están realizando para hacer esta campaña de seguimiento de sarampión que partió el 1 de octubre. Hay un chat, hay un link donde ustedes pueden hacer las preguntas, haremos las presentaciones y al final de estas podremos dar respuesta a las distintas interrogantes y dudas que han quedado en los participantes. Entonces le damos la bienvenida al doctor Avendaño, que dará su primera la primera presentación del webinar. ¿Aló, me escuchan? Ya. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias por invitarme a esta reunión sobre sarampión. En realidad me pidieron que hablara de la historia del sarampión en Chile, pero me siento muy emocionado porque les voy a contar que casi tengo que hablar de la historia de mi vida médica. Porque la vacuna empezó en el año 1964, que fue el año en que con mi grupo de compañeros de la Universidad de Chile se recibió. Y yo me fui de médico general de zona a Llanquihue y Puerto Varas, y me tocó vivir la primera campaña antisarampión de Chile. Ustedes saben, yo soy muy admirador de la salud pública en Chile, sobre todo lo que han hecho en vacunas. Y a mí me tocó vivir la primera campaña de sarampión, ya les iré contando. Por eso, bueno, aquí agregué dentro de mis títulos, dentro de mis características, que todavía parece que soy presidente del Comité de Certificación de la Eliminación de Sarampión, que es un comité independiente del ministerio, pero que el ministerio lo pidió porque ellos están tratando de eliminar el sarampión y necesitan un comité externo, donde está Katia Barca y otras personas. Entonces nosotros formamos el comité. Y bueno, ya desde el año 2014, que ya está aceptado, que nosotros está certificado la eliminación del sarampión en Chile, solamente algunos casos importados, de modo que nuestra tarea hemos cumplido. Pues yo me río porque yo quisiera ya a esta altura del partido renunciar y no sé a quién renunciar. Así, pero por mientras les contaré esta historia que es muy interesante, porque yo encuentro que el sarampión, el virus de sarampión, es un virus muy lindo. A ver si los convenzo. A ver. Este es el virus del sarampión.
Y yo digo que es muy lindo el virus sarampión, porque fíjense que este es un virus que tiene un genoma de ARN. Como genoma de ARN debería ser muy variable, y no, hay solamente un serotipo. O sea, tenemos que preocuparnos de un virus sarampión. Y tiene proteínas en la superficie, tiene un manto que lo hace que sea relativamente sensible al medio ambiente, por lo cual la única forma de contagiarse es por vía respiratoria de persona a persona. En el fondo, esa es la práctica. Mientras estoy hablando, estemos pensando siempre en el coronavirus que nos está abrumando ahora, para ir haciendo la comparación con cómo es de distinto y cómo es este lindo virus. Ya sabemos que tiene un ácido nucleico de ARN que no varía, que tiene un solo serotipo. Y además, en el cuadro clínico, como lo va a escribir Marcela, es importante decir que más del 90%, antes decía 100%, ahora posiblemente un 95%, son sintomáticos, de modo que se puede hacer el diagnóstico simplemente con anamnesis y examen físico. Porque un cuadro que se presenta como un brote y se caracteriza por fiebre, con tos, tos importante y fiebre importante, y tiene un exantema, ¿qué otra cosa puede ser si no es sarampión? Casi nada más, habría que buscar cosas raras, como claro, podría ser un enterovirus, alguna otra mezcla de dos cosas, pero no. Si es como un brote, lo más probable es que sea el sarampión. Entonces estamos así, tenemos facilidad para hacer diagnóstico clínico. Ahora, de este virus sabemos la patogenia, sabemos que tiene un periodo de incubación de aproximadamente 11 días. Y durante ese periodo de incubación aparece una viremia primaria y después el virus se va a órganos inmunocompetentes y empieza a tener la viremia secundaria. Y ahí cuando está más alto la viremia secundaria aparecen los síntomas. ¿Cuáles? Fiebre. Y algunos otros como unas manchas en la boca, el famoso cóplic, y ya después, después de 2 o 3 días, aparece el periodo de estado que se manifiesta porque está el exantema, muy típico. Ahora, en esa descripción más bien clínica, uno sabe que durante el principio uno pudiera intervenir, o sea, este virus nos permite intervenir en su evolución. Y así, si en los primeros días, antes de los 5 días, uno pudiera vacunar al virus, entraría a competir una carrera entre qué va primero, el virus multiplicándose o la enfermedad. Bueno, y si el virus se pone a los 3 días o antes de los 3 días o hasta los 5 días, realmente parece que gana la carrera y la enfermedad no se produce y alcanza a abortar. Y esto es una gran herramienta que se puede tener en salud pública frente a un contacto de sarampión. Uno, si lo hace antes de los 3 días, pudiera vacunar al contacto y se va a evitar la enfermedad. Antiguamente, cuando no había vacuna todavía, de todos modos estaba la herramienta de poner inmunoglobulina, que da un plazo mayor, quizás hasta los 6 días, pero no abortaba la enfermedad, a veces la atenuaba nomás. Pero el virus nos da esa posibilidad. Enseguida se sabe cuánto contagia y después de los 2 o 3 días de exantema ya no contagia más. Entonces uno sabe qué hacer. Además, una vez que pasa la enfermedad, el virus deja una inmunidad por toda la vida, tanto de inmunidad humoral como celular. Y afortunadamente la vacuna remedia bastante esto porque se dice que con una dosis de vacuna va a tener una inmunidad de 94% y con 2 dosis posiblemente un poco más todavía, pero va a ser de muy, muy larga duración. ¿Cómo no va a ser bueno este virus? Miren todo lo que sabemos y él nos ha permitido manipular incluso para producir vacunas. Así, la primera vacuna, la vacuna está puesta aquí el año 64. ¿Y por qué vacuna? Porque este virus era muy agresivo. Y fíjense que de las enfermedades transmisibles, se piensa que el porcentaje de muertes
de días a sarampión, miren, llegan al 48, 50. O sea, era responsable como el 50% de las muertes por enfermedades infecciosas. Fíjese qué impactante. Se suponía que toda la gente al final terminaba infectándose, enfermándose. Y la infección tenía del orden del 3 al 6% de mortalidad. Yo insisto que ahora el coronavirus, si llevamos 40 millones en el mundo, de 7.700 millones, la mortalidad, el compromiso va en 0,5%. Y la mortalidad es mucho menos. Dicen el sarampión que era tan importante. Entonces, así el sarampión, desde que empezó la vacuna, el año 64, vamos a ver la evolución, cuán buena ha sido la vacuna y todo el sistema de vacunación. Entonces, el año 64 empezó la vacunación y fíjense, tenemos una tasa de 38. Y ya en 4 años se bajó de 2 dígitos a 1 dígito. Y después, siguiendo con esta vacunación, que no era de alta cobertura, miren cómo siguió bajando y ya al año 73, o sea, 9 años después, había bajado de 2 dígitos a menos de 1 dígito. Fíjense la eficacia, la efectividad tremenda. Y eso, que en ese momento había cobertura del orden de 60, 55%, no del 93, 95% que se está exigiendo ahora, porque ahora somos mucho más preciosistas, más exigentes. Fíjense que ya el sarampión no, nos hacía un guiño porque con esa baja, con esa cobertura ya nos no estaba estimulando porque decía que sí, sigan así nomás porque se están protegiendo contra el sarampión. Y entonces si miramos otra curva, ustedes ven aquí en el 64, año en que empezó el sarampión y era tan contagiosa, es una enfermedad infecciosa más contagiosa, que ustedes ven que bajaba con la vacuna, empezó a bajar rápidamente, miren, de 35 mil casos empezó ya a 7 mil, 9 mil. Y ustedes ven las muertes como bajaron, se ven las tasas de mortalidad también, que eran 38 y ya a los 4 años estaban en 4,9, con coberturas no tan altas, pero de todos modos el virus era tan contagioso que se iban acumulando susceptibles y cada cierto tiempo, al principio eran cada 2 años, después cada 4, después más espaciado, pero aparecían nuevamente otras epidemias, otros brotes, permanentemente otros brotes. Entonces, esa es la historia, pero así todo, con 50-60% ya se veía un efecto bastante bueno. Entonces, la historia de la epidemiología es esta, que aquí está el año 64 que se empezó la vacunación y como había tanto virus en el ambiente, se decidió vacunar muy precozmente a los 8 meses, sabiendo que muchas madres habían tenido sarampión y por lo tanto tenían anticuerpo y con ese anticuerpo podían interferir con una vacuna puesta muy precozmente, porque el virus es vivo. Entonces, si la madre tiene anticuerpo y se lo transmite al niño, entonces podía disminuir el prendimiento de la vacuna. Y efectivamente, cuando se vacunaba a los 8 meses, se piensa que se quedaban bien vacunados entre el 80 y 90%. Incluso el doctor José Manuel Borgoño se dio el lujo de, en un periodo entre el 74 y el 80, vacunar con media dosis. Porque en esa época se usaba una dosis, una vacuna Merck que tenía 6.000 unidades infecciosas por dosis. Y se sabía que lo bastaba con 1.000 unidades. Entonces él dijo, bueno, pongamos media dosis, aquí pongamos media dosis, estamos poniendo 3.000 unidades, lo que es suficiente. Eso ha sido criticado ahora, pero yo creo que no tuvo ninguna importancia. Ustedes ven cómo siguió bajando, con esa media dosis siguió bajando, pero siempre se acumulan susceptibles. Y acá nuevamente del orden de 35 mil casos, hasta que entonces decidió el año 82 empezar a vacunar a los 12 meses, para así no tener esta pérdida de vacunación por la interferencia de los anticuerpos maternos. Pero así todo, el virus, que es muy, muy contagioso, muy transmisible, siguió produciendo problemas. Hasta que, pues, cerca del año 90, ustedes ven aquí hubo un brote casi igual que lo que era de la era pre-vacunación. Entonces se decidió tomar la segunda gran decisión, colocar una segunda dosis.
y junto con esta segunda dosis se aprovechó de ponerse la vacuna sarampión en conjunto con la rubiola y parotiditis, o sea, la MMR, la trivírica. Y ustedes ven, con eso, francamente, empezó a disminuir y prácticamente se eliminó el sarampión normal, por así decirlo, el sarampión auténtico de Chile. Esto fue como el año 92, es decir, 10 años antes de que en las Américas se decretara la eliminación del sarampión autóctono. Pero siempre había casos importados, ustedes ven aquí, pero esta vacunación no era solo vacunación, era vacunación acompañada de un sistema de vigilancia. Y gracias a esa vigilancia, el servicio era capaz de diagnosticar. Aquí hubo un brote que hubo en la provincia de O'Higgins, después aquí en Puerto Natales, que había varios casos. Entonces, bueno, varios casos con fiebre, con exantema y con tos, ¿qué es lo que es? Sarampión. No había, no costaba nada diagnosticar. Pero el servicio también fue capaz de diagnosticar un caso, tres casos, 9 casos. O sea, tenía muy buen sistema de diagnóstico y de vigilancia, además que implementaba la vacunación normal con campañas llamadas de puesta al día y otras campañas de seguimiento. Entonces, con todo este sistema, prácticamente el sarampión se limitó el sarampión autóctono. Quedan solamente algunos casos importados gracias a todo este trabajo que se ha hecho por años de años. No es un año, es toda la historia lo que ha logrado este nivel donde estamos hoy día. ¿Y la vacuna qué es? La vacuna es una vacuna preparada a la antigua, un virus vivo, atenuado. ¿Atenuado cómo? Atenuado por pasajes en distintos hospederos no naturales. Aquí ustedes ven riñón de mono, riñón humano, riñón de mono verde africano, aquí 12 pasajes en amnios humanos, aquí en riñón de oveja, etcétera, y van produciendo distintas cepas. Aquí la SARS, que se usó mucho en Chile, Edmonton, la Mora también se usó, según Cecilia, ahora están usando esta, que es una Edmonton, que ha tenido más variaciones hasta llamarse Edmonton Zagreb. Ustedes ven, crecía en embrión de pollo, por lo menos 22 pasajes, 15 pasajes en riñón de perro, y estas son células diploides humanas. Y así se ha obtenido esta vacuna, que es muy buena, y hay todas estas vacunas. Y el virus entre medio no ha cambiado, es el mismo virus, y esta vacuna sirve para este virus en cualquier parte del mundo. No tendríamos que agradecerle al virus por ser tan bueno para nosotros en ese sentido. Y entonces, ¿por cuánta vacunación tenemos? ¿Qué cobertura? En eso está lo que se usa muy, que está muy de moda ahora, el índice de reproductividad, que el sarampión es de los más transmisibles. Por eso, si es de los más transmisibles, hay que tener una alta cobertura. Este porcentaje de cobertura, que debe ser del orden 92 a 95%, aquí está la fórmula, ustedes guárdensela. Es muy simple. Y entonces esto es lo que debemos tener ahora. Pero recuérdense que ya les describí que con 55 y 60 ya había una buena efectividad de la vacuna. Entonces estábamos bastante bien con eso, con un buen nivel, insisto, después de toda esta historia de vacunación y estos refuerzos y esta segunda dosis, ya habíamos decidido que el virus, no teníamos virus, habíamos eliminado el virus autóctono de Chile. Pero esto se confirmaba porque también cuando hacíamos cero prevalencia, veíamos que la población tenía entre un 80 y 90% de anticuerpos, o sea, 80 a 90% de la población estaba cubierta con anticuerpos. Así que estábamos bastante protegidos gracias a todo el trabajo. Pero bueno, empezó a aparecer sarampión en otras partes. ¿Por qué? ¿Culpa del virus? ¿O culpa del Homo sapiens que no quería vacunarse? Algunos Homo sapiens tan inteligentes que encontraban razones para no vacunarse. Y entonces ustedes ya ven, en Europa 18 países tenían epidemias. Y en muchas partes había muchos casos, incluso con muertos. Cuando nosotros estamos felices con tener uno que otro caso importado. Entonces, había casos en Europa en muchos lugares.
Y se planteó, bueno, podemos contagiarnos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos en Chile? En Chile el aparato de vigilancia estaba muy atento y ustedes ven, todo el sistema estaba trabajando, haciendo un trazamiento de todos los casos activos con sus controles y haciendo todo lo que tiene que hacer, todo el seguimiento e incluso cuando era necesario se colocaba vacuna. Así que con todo este seguimiento nosotros estábamos tranquilos porque teníamos muy pocos casos y si llegaba un caso de sarampión importado realmente no tenía casi a quién contagiar. Pero decían, bueno, de todos modos hay que seguir vacunando, incluso hay que vacunar a los chilenos, que salgan, que viajen al extranjero. ¿A qué parte? Bueno, a cualquier parte del mundo, porque ya en todas partes del mundo hay sarampión. Entonces yo pensé, no, ¿por qué vamos a hacer eso? A ver, yo pensé, yo no, sé muy poco matemática, ¿eh? Yo no sé, no estudié ni la teoría de conjunto, sé muy poco. Entonces, pero dije, bueno, si va un chileno a un país que tiene 300 millones de habitantes, que dice que tiene 300 casos de sarampión al año, Estados Unidos, entonces, ¿cuál es el riesgo de tener en contacto? O sea, estar en contacto, no vivir, estar mucho, no, simplemente contacto. El sarampión no es solamente el contacto, hay que estar posiblemente más cercano para contagiarse, pero pongamos como simplemente un contacto. Si hay 300 casos en 300 millones de habitantes, el riesgo, si va un viajero, sería de uno en un millón, si va por un año, pero si va por solo 7 días, bueno, tendríamos que restarlo, dividirlo por 52 porque va a ir por una semana. Bueno, y si resulta que es un chileno que se supone que tiene el 90% de inmunidad, bueno, ahí tendríamos que disminuir más todavía. Entonces, así, en forma bastante primitiva, saqué la cuenta que el riesgo de un chileno que vaya a Estados Unidos por una semana de turista, el riesgo de tener contacto con una persona con sarampión es de 1 en 2.000 millones de casos. Entonces dije, bueno, busquemos ayuda. Entonces la ayuda fue el doctor Mauricio Canals, que ahora está muy ocupado sacando cuentas con el coronavirus. Y él hizo el cálculo ya bastante más difícil, más matemático ya, tan difícil que nos costó bastante publicar esta revista porque no teníamos revisores para que tuvieran tanta matemática para esto. Pero ustedes ven lo que él sacó, el riesgo general, o si viaja por América o si viaja a Europa, de todos modos es el orden de eso, de 1 por 800 mil millones. De modo que el riesgo del chileno que viaje afuera es mínimo porque estamos cubiertos por la vacunación. Y ahora, a pesar de eso, hubo un pequeño brote en 2018-2019 y el doctor Canals decidió estudiar cómo estamos, cuál es el índice de reproductibilidad, y resultó que era 1.5, lo cual equivalía a que la población chilena estuviera en un 90,5% cubierta, y que esta cifra es lo que había sacado independiente por su cuenta el Ministerio y el Departamento de Epidemiología. O sea que hay coincidencia con eso en que todo este trabajo de mucho tiempo de poner vacunas y hacer una muy buena vigilancia, porque no basta con vacunar, hay que hacer vigilancia. Entonces, por otro lado, por el lado un matemático, un epidemiólogo muy experto, llegamos a la misma conclusión de quedarnos tranquilos que en Chile el trabajo se ha hecho bien con relación a sarampión. Entonces, finalmente quiero destacar que la infección por el virus sarampión eso es un buen virus sarampión porque nos ha permitido todo esto que les he relatado, que el único hospedero del sarampión es el ser humano, de modo que aquí no hay hospederos animales que lo pudieran hospedar, tener. Tenemos muy buenas vacunas vivas, que aunque demoró, se obtuvo en plazo no tan largo y permitió que con una buena organización de salud, repito, con vacunación, más vigilancia que implica diagnóstico clínico de laboratorio y además diagnóstico de los genotipos, para hacer un trazamiento de dónde llegó el virus en el mundo,
porque hay por lo menos 20 genotipos distintos distribuidos en todo el mundo, y así, ante un caso que llegue a Chile, el ministerio, el laboratorio ISP es capaz de definir de dónde llegó. Bueno, el control de los viajeros chilenos que salen parece que no es importante. ¿Y cuál es la meta en el futuro? La eliminación en Chile, que ya está prácticamente lograda, y deberíamos avanzar al control en el mundo. Y para eso tendremos que convencer al resto del mundo de que se vacune, que no hay ningún problema, y a muchos grupos todavía antivacunas tendríamos que de algún modo convencerlos que esto es tan simple, conseguir una cobertura de vacunación por lo menos del 90%, quizás yo diría con dos dosis, pero mantener una vigilancia absolutamente sistemática de lo que está pasando. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Es fácil. Y si se ha hecho en Chile y se ha hecho en muchos otros países, se puede hacer. Incluso esta vacuna es baratísima, muy buena, inmunidad celular. E incluso el virus, este buen virus, nos está denunciando aquellos territorios, países, lugares que no tienen una buena salud pública porque no son capaces de vacunar y de hacer una vigilancia. ¿Qué virus más lindo? Muchas gracias. Espero las preguntas. Queremos felicitar al doctor Avendaño por su experiencia de vida. Realmente es un placer escuchar lo que nos ha contado. Así que ahora vamos a dar paso a la doctora Potán. Y antes quiero recordarle que por favor envíen sus preguntas a través del chat para hacer después la ronda de preguntas y respuestas. Doctora Potán. Marcela, tu micrófono no está activado. Ahí sí. Ya, perfecto. Es que se esconde el icono. No, decía que muchas gracias por esta invitación, que es un privilegio estar al lado del doctor Avendaño, maestro de la medicina y profesor de todos nosotros, de quien hemos aprendido mucho, y también con Cecilia González, que ha hecho un extraordinario trabajo en el PNI desde hace muchos años, actualizando nuestro programa y trabajando arduamente en hacerlo cada día mejor. El doctor avanzó bastante en mi presentación, así que hay cosas que ya las voy a dar por conocidas, y tratando de reforzar básicamente algunos aspectos clínicos y aspectos de laboratorio del sarampión, del diagnóstico de sarampión. Como decía el doctor, este es un virus RNA, ¿no es cierto?, glicoproteínas de superficie, F, fusión y la hemaglutinina, son las responsables de inducir los anticuerpos neutralizantes protectores. Y nos ha ayudado mucho en el control de esta enfermedad el que se trate de un solo serotipo, ¿no es cierto?, aunque tiene múltiples linajes, como la respuesta inmune es policlonal, logra proteger contra todos estos distintos genotipos. Es un virus, sí, que es extraordinariamente agresivo y que produce alteraciones incluso después de la enfermedad misma, alterando la respuesta inmune a nivel de los linfocitos B, T, de los monocitos, por infección de estas células, condicionando al desarrollo de neumonías y diarreas bacterianas en la convalecencia. Es un virus extraordinariamente transmisible, probablemente uno de los más transmisibles de las enfermedades infecciosas humanas. Es inactivado por un lado por el sol, ¿no es cierto?, calor, pH extremo, pero por otro lado es capaz de sobrevivir hasta 2 horas en suspensión, es decir, una persona que tose en un ascensor, por ejemplo, o en un ambiente podría dejar contaminado
este espacio por hasta un periodo de 2 horas, también en superficie, ¿cierto? Ingresa fácilmente por la vía respiratoria y por los ojos, que a veces nos olvidamos de esta vía de infección, y que les voy a contar más adelante que nosotros pensamos que puede haber sido la vía de infección de uno de nuestros casos en el centro donde yo trabajo, en un médico. Requiere una precaución respiratoria, ¿no es cierto? Uso de mascarilla N95, no basta la mascarilla quirúrgica, a diferencia coronavirus, que si el paciente no aerosoliza, digamos, la mascarilla quirúrgica sí es suficiente. En este caso, independiente de la condición del paciente, debemos usar mascarilla N95, antiparras para proteger los ojos o estos escudos faciales, y precaución de contacto también por las secreciones, ¿no es cierto?, de los pacientes. Tiene una tasa de ataque frente a poblaciones susceptibles altísima, es decir, los brotes de esto, como explicaba el doctor, eran intensos, ¿no es cierto?, eran de muchas personas, y afortunadamente deja inmunidad de por vida. Ya revisamos con el doctor, ¿no es cierto?, el número reproductivo y las coberturas necesarias. La inmunidad pasiva transplacentaria es interesante porque ha sido descrita como un problema en términos del prendimiento de las vacunas de sarampión, pero yo les cuento que hace años, cuando fue esta campaña de inmunización puesta al día, que decía el doctor, el año 91, se vacunó niños de 9 meses hasta 14 años, y en ese momento nosotros hicimos un estudio con el doctor Pablo Vial para ver qué tantos anticuerpos habían maternos antes de poner la vacuna. Desgraciadamente ese estudio nunca se publicó, pero efectivamente la proporción de niños a los 9 meses que tenía anticuerpos maternos, presuntamente por vacuna, no era muy alta. Así que es probable que, si bien es cierto, puede haber algún grado de interferencia, ya a los 9 meses con mamás, enteramente poblaciones vacunadas de mamá, esto sea bastante más acotado que lo que era antiguamente, ¿no es cierto?, en que las mamás hacían sarampión y por lo tanto su inmunidad sí que era duradera y quizás hasta más allá de los 12 meses de vida. Desgraciadamente el estudio no se publicó, fue mucho trabajo, pero recuerdo que los resultados nos dieron eso y se los comento porque es algo como un poco novedoso. Bueno, comentamos ya, ¿no es cierto?, la incubación, 10 a 11 días. Tenemos nosotros acá, nos falta un periodo de viremia primaria que no está en este dibujo, así que les pido disculpas. Aquí está la infección, ¿no es cierto?, y esta viremia primaria que es pequeña y que es básicamente en la vía respiratoria superior, que ocurre en los primeros 5 días, y luego ya viene la viremia más intensa, en la cual, ¿no es cierto?, se difunde el virus por todo el sistema retículo endotelial, sistema nervioso central, etc. Y acá entonces empieza a aparecer el pródromo, que es muy inespecífico, y en eso voy a tener que disentir del doctor, en que este es un cuadro clínico fácil de diagnosticar, probablemente fácil para los que vivimos estos brotes, que era el día a día, era población naive, por lo tanto uno reconocía, ¿no es cierto?, los síntomas, probablemente también confundíamos con otras cosas que no conocíamos, como Kawasaki y otras enfermedades, pero que era bastante simple. A mí hoy día, mirando lo que tenemos y hacia atrás, probablemente no es tan fácil si uno no complementa hoy en día con estudio de laboratorio. Y este es uno de los puntos importantes que los clínicos hoy día hemos perdido, sobre todo las generaciones más jóvenes, la capacidad de pensar y de reconocer este cuadro clínico. Partimos con un pródromo que es fiebre alta, conjuntivitis y síntomas respiratorios, que puede ser, ¿no es cierto?, adenovirus, influenza, enterovirus, en fin, para los clínicos de hoy es fácil confundirse. Y no siempre vamos a buscar, y esto me lo enseñó mi profesor Pablo Vial, siempre en el examen faríngeo hay que ver el vestíbulo, buscar el cóplic en los niños con exantemas febriles, porque se nos puede pasar eventualmente. Y este sí que es un signo bastante orientador, es decir, estas lesiones que vamos a ver en la próxima diapositiva, acá que parece como leche cortada o como algorra, que son en el fondo lesiones blanquitas o levantadas sobre un fondo de color eritematoso a nivel de los segundos molares. Este es un cuadro que aparece ya al tercer día, segundo día de la fiebre, y que dura 3 o 4 días, y que sí es más distintivo. En general, el sarampión en naive, en personas no vacunadas, produce bastante compromiso del estado general,
¿Ya? Acá tenemos más en, de cerca estas lesiones, se fijan que es como una, podría pasar por una algorra, pero solo se ubica en esta zona, y luego ya aparece, ¿no es cierto?, el exantema, que es un exantema que sigue un orden, que es bien interesante, por eso que los exantemas uno no puede verlos como una foto un solo día, sino que tiene que recorrer su historia, ¿cierto? Saliendo del pródromo entramos en esta fase exantemática que parte desde detrás de las orejas, de la parte cráneo-facial, ¿no es cierto?, y más en el tronco que en las extremidades. En esto se diferencia de otros exantemas, se mantiene febril la persona, aquí vemos en la conjuntivitis que es bastante intensa, ustedes ven estos niños, se ven decaídos, y este exantema tiene que ver con una reacción, se asocia a una reacción citotóxica de los linfocitos T contra los antígenos virales y depósitos también de complejos inmunes a nivel de los endotelios de los vasos de, en la piel de los individuos. Y como digo, tiene una progresión bastante ordenada, ¿ya? De retroauricular a frontal, de cefálico a caudal y una distribución fundamentalmente en tronco. El compromiso palmoplantar tiende a ser menos frecuente, pero puede verse, y es de aspecto, digamos, máculo-papular, se palpa, a veces parece como una urticaria incluso, y es bien confluente. Esto es lo que se llama un exantema morbiliforme y de color rojo vino tinto, rojo vinoso. Progresa en 4 o 5 días, un color más cafecito ya, como incluso entre café y naranjo, y descama finamente también de cefálico a caudal, es decir, sigue esta estructura. En lo inmunosuprimido, ojo, sí es importante tener presente que el exantema puede no ser característico, incluso no existir. Pero en el resto de las personas, incluyendo los vacunados, esta es una enfermedad siempre sintomática. No es que en el inmunosuprimido no lo sea, pero el exantema pudiera estar ausente, ¿no? Acá vemos distintas imágenes, fíjense que esto podría pasar por una alergia a drogas, este exantema del tronco tan confluente, acá hay compromiso de palmas y plantas, hasta lúes podría plantear uno, ¿cierto?, o enterovirus en estas personas. Y desde luego esta es una enfermedad que tiene complicaciones y complicaciones bastante graves, este virus tan bueno que decía el doctor en términos de su estudio, interesante, pero es muy, muy agresivo y puede producir desde simples otitis en lactantes, diarrea también, sinusitis, pero también neumonía sarampionosa o bacteriana en el periodo convaleciente. Y también esta encefalitis que no es infrecuente en el periodo también convaleciente, que parte con cefalea, vómitos y puede reaparecer la fiebre. 1 en 1000 a 2000 casos de sarampión también se puede ver y es muy secuelante. Este cuadro, la panencefalitis esclerosante subaguda, ¿no es cierto?, que es bastante más infrecuente, afortunadamente, que a mí me tocó ver, se produce en un paciente que conocí a los 12 años, había sido vacunado y tuvo este cuadro, que es un cuadro progresivo de deterioro, digamos, del sistema nervioso central, en el cual los pacientes tienen un cierto tipo de caídas y se van deteriorando, y es siempre fatal esta enfermedad. El sarampión también puede ser un sarampión modificado, que se los puse aquí porque más que una complicación es una forma distinta en la cual hay una incubación más larga y un cuadro que puede estar incompleto, un exantema tenue, y esto se puede ver en vacunado o en individuos que han recibido gamma globulina. Y finalmente el sarampión atípico, este es un sarampión que ya no vemos, pero tengo algunas imágenes que se veía más bien en una etapa en la cual se usó la vacuna de sarampión inactivada, que produjo una enfermedad exacerbada por esta vacuna, que es la misma que vimos con la vacuna, ¿se acuerdan?, del virus respiratorio sincicial, la vacuna inactivada, que es una forma de reacción en la cual, lejos de producir una atenuación de la enfermedad o una evitación, se produce una enfermedad más intensa, ¿ya? Y aquí el exantema tiende a ser más periférico, incluso hemorrágico, con compromiso pulmonar y con muerte en ocasiones. El diagnóstico diferencial de esta infección, como ustedes ya estarán, ¿no es cierto?, pensando, es amplio y diverso, y siempre yo digo hay que tener la mente amplia frente a los exantemas febriles, no encajar a los niños ni a los adultos con lúes o con enfermedades tropicales necesariamente,
sino que a los niños con Kawasaki o enterovirus, pensar más amplio, tener una alta sospecha, porque en la medida que la tengamos, vamos a poder diagnosticar precozmente brotes y eventualmente evitar infecciones, ¿no es cierto?, contener a través del uso de vacunas o de gamma globulina lo que corresponda. Infecciones por Epstein-Barr, todas estas infecciones tropicales, dengue, zika, para los cuales tenemos test hoy día, alergia a droga, exantemas por enterovirus y otros exantemas, etcétera, etcétera, son muchísimos los cuadros que pueden confundir, pero es importante no encajonarse con un diagnóstico. Y bueno, la definición, ¿no es cierto?, de la OMS es que esta enfermedad uno tiene una sospecha, ¿no es cierto?, clínica y una confirmación de laboratorio que es requerida hoy día. La mayoría de las enfermedades infecciosas hoy día es importante, en especial cuando ya hemos introducido vacunas, ¿no es cierto?, poder tener una certificación de laboratorio para poder tomar las medidas en forma responsable. Entonces, la presencia de fiebre hoy día y exantema máculo-papular no vesicular y la presencia de coriza, tos o conjuntivitis deben hacernos pensar, si ustedes se fijan, estos exantemas en la urgencia son bastante frecuentes en la posibilidad de un sarampión. Y a esto se debe agregar entonces el estudio de laboratorio en el Instituto de Salud Pública, IgM o PCR, es decir, tomar una muestra de suero, ¿no es cierto?, para IgM específica, que se realiza, ustedes saben, vigilancia combinada de sarampión rubiola, y luego también la PCR en secreción nasofaringia, o un aumento de títulos de determinación de suero pareado de títulos de IgG. Y nuestra, digamos, como recordatorio, el sarampión siempre debe estar en nuestra lista de pensamiento en la infección o fiebre del viajero, ¿no es cierto? O contacto con viajero con fiebre o con exantema, o en los exantemas febriles hoy día. La vigilancia de sarampión rubiola entonces contempla hacer una muestra de suero y una muestra de aspirado nasofaríngeo o de secreción respiratoria, ¿no es cierto?, con hisopado también, con lo cual se envía al Instituto de Salud Pública, se procesa para la serología, si esta es positiva, entonces va a PCR y aislamiento viral por secuenciación para poder tener, ¿no es cierto?, claridad de qué genotipos, de dónde son, cuál es el origen de esta cepa. Es importante recordar que la muestra de sangre en estas infecciones virales de este tipo son positivas en la medida que ya llevamos algún periodo de tiempo, es decir, idealmente 3 días post-exantema o 5 días en la rubiola. Sin embargo, no es bueno retrasar el realizar estas muestras porque tenemos como opción, ¿no es cierto?, que es precoz, por otro lado, la PCR, que se intensifica su positividad si se realiza antes de los 5 o 7 días de evolución del exantema. La serología antisarampión es importante entender que tiene limitaciones, ¿no es cierto?, en población vacunada, porque la IgM no es fácil no permite con claridad diferenciar, ¿no es cierto?, una respuesta a vacuna versus la presencia de una infección por el virus salvaje. Como decía, la positividad mejora bastante, se duplica casi si es realizada después de los 3 días del exantema. Y en individuos no vacunados, la IgM en general se ve en el 73%, dependiendo del momento, pero alrededor del 73%, versus los vacunados, que podemos tener no más del 40% de ellos con IgM positiva, a pesar de tratarse de un sarampión, ¿no es cierto?, de una recaída, de una reinfección por sarampión, que ya vamos a comentar por qué se pudiera producir. La PCR en secreción nasofaringia, sin embargo, sí es clara para dirimir si entre vacuna, digamos, infección natural o presencia de virus por vacuna, que normalmente no podemos detectar a través de PCR, ¿no es cierto? No debiera estar, aunque el individuo haya sido vacunado recientemente. La notificación es esencial. Frente a la sospecha, nosotros no tenemos que esperar la confirmación y hoy día es muy fácil a través del Epivigila que está en Google, uno se mete con facilidad y notifica el cuadro clínico y envía el ISP con un formulario específico sin costo, ¿no es cierto?, al Instituto de Salud Pública. Siempre estas muestras hay que recordar que hay que tomarlas con antiparras y con mascarilla N95 para no
potencialmente infectar al personal de salud. Así que, en resumen, en los exantemas febriles, recordar siempre de preguntar por viajes recientes, por contacto con viajeros enfermos, por historia de vacunación antisarampión reciente. Es importante que los registros informatizados del RNI solo están desde el 2011, y esto es lo único que se considera válido, o algún registro de carnet de vacunación que pudieran tener las personas, las mamás de los jóvenes, por ejemplo, para efectos de considerar a una persona que requiera o no una dosis de vacuna de sarampión frente a la presencia de un brote. La secuencia de síntomas y signos y el uso de medicamentos. Y esto, contarles brevemente que el año 2019 nosotros tuvimos un brote en la clínica donde yo trabajo, que precisamente se trató de un caso, aunque el doctor decía que era tan infrecuente, pero efectivamente una chilena viajó a Brasil de 27 años, cuya madre, yo conversé con ella, me dijo que lo había llevado a todas las vacunaciones del ministerio cuando correspondía, y ella llegó a Chile con un exantema febril, consultó en el servicio de urgencia y los médicos pensaron en dengue, zika, todas estas enfermedades que son, es muy importante diagnosticarlas, ¿no es cierto? Pero no pensaron en ningún momento en un sarampión y por lo tanto no se notificó ni se hizo estudio. 12 días después apareció la hermana, ¿no es cierto?, de 26 años, con exantema de nuevo, febril, acá dice vesicular, pero no era un exantema vesicular, era un exantema máculo-papulo-eritematoso que me tocó ver, y ahí afortunadamente llamaron a la doctora Botán porque tenía algunas canas y había visto casos, por si acaso fuera un sarampión, y efectivamente me pareció que tenía hasta lesiones en la mucosa oral como sugerente de un COPLI. Esta es hermana, esta paciente hermana de la otra chica que, cuya madre decía que habían sido completamente vacunados. Como este caso fue de tanto interés, varios médicos del servicio de urgencia fueron a evaluarla, ¿no es cierto?, y usaron una mascarilla quirúrgica, no usaron antiparras, de modo que tuvimos nosotros un médico que se contagió, también con historia, aparentemente historia de vacunación en la infancia, y que trabajó, como es bien común los médicos, vamos a trabajar con síntomas, ¿no es cierto?, varios días enfermo, produjo también una tremenda alarma, contagió a su hermana, este caso índice también contagió a otra amiga, de modo que todo esto generó que en la clínica donde trabajo tuviéramos que vacunar a toda la población del servicio de urgencia y de la clínica entera contra el sarampión rápidamente, y a todos los pacientes que habían consultado en esos días que habían estado en el servicio de urgencia. Fue un trabajo intensísimo, estuvimos como 2 meses en esto, informándole a los pacientes, etcétera, etcétera, pero afortunadamente no hubo más casos, y esto habla de que la población, por un lado, está muy bien vacunada y de que probablemente el bloqueo también se hizo, aunque no siempre tan rápido como decía el doctor Avendaño, a los 5 días de exposición, probablemente también contribuyó en forma fuerte a evitar esto. También usamos gamma globulina en las mujeres embarazadas que habíamos tenido en contacto en la sala de espera, que es lo que dice el manejo de estos brotes. No queremos tener estos brotes de nuevo. Y bueno, la gran pregunta es por qué ocurren estos brotes en poblaciones con alta cobertura de vacunación, a lo mejor lo podemos conversar, hay algunas teorías que dicen que el inóculo, es decir, un gran inóculo en una persona que está cercano y que tiene una exposición intensa y tal vez un poco más prolongada, como en lugares cerrados, cárceles, etcétera, pudiera ser una forma de transmisión. Los casos que tenemos, ¿no es cierto?, son todos importados y hay muy pocos casos secundarios, pero desde luego con coberturas tan altas de vacunación, la presión se ejerce sobre los vacunados que puedan tener alguna yayita, algún tema en su respuesta inmune, ya sea fallas primarias, que son los no respondedores, que va a hablar la doctora, ¿no es cierto?, que es una proporción baja y que generalmente tenemos opciones para ello, fallas primarias se llaman esto, o fallas secundarias donde hubo una respuesta, pero en la ausencia de refuerzos naturales porque la enfermedad desapareció, esta respuesta disminuyó y por lo tanto hizo que la presión intensa del virus pudiera, ¿no es cierto?, generar una infección, ¿ya?
Aquí pareciera que los títulos de anticuerpos neutralizantes tienden a bajar, ¿no es cierto? Y hay algunos factores que pudiéramos no conocer todavía para ello. Así que para ir terminando, solo decirles que el sarampión va a seguir siendo un problema porque tenemos estos grupos antivacunas, porque tenemos gente, probablemente programas débiles en el mundo que no tienen consecuencia para estas personas que no vacunan, que después de estos brotes efectivamente hubo cambios en la legislación de muchos de estos países, en especial en Europa, que obliga a la población a vacunar bajo penas, ya sea desde el punto de vista de pérdida de privilegio o de multa. Hay que tener una alta sospecha en el exantema febril del viajero, que es el individuo más frecuente, pero también en bebés, porque puede ser que los menores de un año se hayan infectado, ¿no es cierto? Y si no pensamos en ello, no vamos a hacer el diagnóstico. Recordar que en vacunado el exantema no puede ser tan característico. En esta chica era bastante, yo diría, no era tan intenso como lo que hemos visto en las fotos, pero sí era un exantema generalizado. Y recordar que la notificación y el estudio de laboratorio es responsabilidad del médico tratante. Y por favor, no se olviden de usar la EPP frente a los exantemas febriles. No seamos tan confiados, no todos son enterovirus, cuidémonos. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a la doctora Pután por esta excelente presentación y además, igual que el doctor, nos ha contado su experiencia vivida en el control de brotes de sarampión. Damos paso ahora a la doctora Cecilia González, que nos va a hablar de la vacuna y la estrategia que está utilizando el Ministerio de Salud y esta campaña de seguimiento que comenzó ahora el 1 de octubre. Mientras la doctora comparte su pantalla, les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas a través del link de pregunta para después hacer la mesa redonda con preguntas y respuestas. Gracias. Ahí. ¿En serio? Espéreme. Y ahí tampoco. Qué raro. Mientras esperamos la presentación de la doctora González, quiero darle los agradecimientos y felicitaciones a la doctora Avendaño que hemos recibido a través del link por su excelente presentación. No sé por qué. Sí, la tengo abierta. Me muestra, fíjate, cuando me meto en el... Ay. Cuando estoy aquí, que estoy en mi... Solo me permite... A ver, no sé por qué no me permite ver mi pantalla.
Gracias. Perdón, la tecnología siempre nos hace alguna desconocida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Leo, un placer participar de estos webinars de la SOCHIPE, que nos permite además conversar sobre un tema tan relevante como el sarampión, que de pronto uno tiene la idea de que ha desaparecido o no es tan relevante, pero la verdad es que ya con lo que hemos escuchado del doctor Yoyo, ¿cierto?, con la historia del sarampión en nuestro país, que ha sido una historia fantástica, y con lo que nos ha contado la doctora Potán respecto de cuál es el cuadro clínico y que no debemos olvidarnos cómo es, porque siempre puede ocurrir, ¿cierto?, que nos encontremos con un sarampión, y si nunca hemos visto uno, la verdad es que no es tan fácil tenerlo en primer lugar. Probablemente uno va a pensar, como decía ella, en un Zika, un dengue, porque la persona viene llegando de afuera, y se nos puede olvidar el sarampión. Yo les quiero contar hoy día, a propósito de nuestra campaña de seguimiento para mantener la eliminación del sarampión que corresponde realizar este año, y para poner en contexto que hay una recomendación de la OMS del año 2017, me voy a basar, o la primera parte de mi presentación va a ser un poquito revisar esas recomendaciones de la OMS para que en el fondo poner nuevamente sobre la mesa que la OMS sigue estando preocupada del sarampión, porque sigue siendo un problema. Lo que pasa, siento yo, que de repente para nosotros se nos olvida un poquitito porque nuestra realidad es bien especial, pero están estas recomendaciones, así que les voy a contar un poco sobre eso. Voy a repasar de lo que ya ha hablado el doctor Yoyo y la Marcela respecto de la vacunación en nuestro país. Voy a tratar de que nos quede bien clarito y que nos demos cuenta en el fondo que esos pacientes que ha tenido la Marcela, no sé cómo fue que tuvieron sarampión, porque cuando uno mira las cohortes vacunadas en Chile, la mayoría de las personas a partir del año 63 tenemos, no sé, una, dos, tres, hasta cinco, hay cohortes que tienen hasta cinco dosis de sarampión, se los voy a mostrar. Y por último, una cortito, les voy a comentar sobre la campaña de seguimiento para mantener la eliminación entonces de este sarampión que comenzamos a partir de este mes. Entonces, la OMS tiene como mandato, ¿cierto?, dar orientaciones a los estados sobre cosas, cuestiones políticas, desde el punto de vista de las políticas sanitarias, a través de documentos que tienen que ser actualizados. La última revisión que había hecho la OMS respecto de sarampión tenía más de 5 años, tenía casi 7 años desde la última vez que habían hablado sobre este tema. Entonces ellos convocaron al SEIT, que es este grupo, ¿cierto?, asesor, para que hiciera una revisión sobre qué pasaba con sarampión y que presentara la evidencia para responder ciertas preguntas. Estas preguntas, en general, en este documento de posición de la OMS que fue publicado en abril del año 2017, tiene que ver con indicaciones sobre utilización en forma rutinaria de una segunda dosis, porque todavía hay muchos países del mundo que no incorporan una segunda dosis, por lo menos hasta el año 2017. ¿Qué hacer? ¿En qué condiciones se recomienda la vacunación de lactantes? ¿Y qué pasa con niños que tienen infección por VIH, que están utilizando terapias antirretrovirales de alta actividad? Por lo tanto, en eso se centra este documento. Yo voy a hablarles de los aspectos generales, entonces, de esta indicación, de este documento. Primero parte por la evidencia, lo que tiene relación con que sabemos, y ya lo hemos visto entonces en las dos presentaciones anteriores, que la vacunación en el menor de 6 meses no induce una seroconversión, hay inmadurez del sistema inmune y podría haber presencia de anticuerpos maternos neutralizantes. Ahora, la efectividad, y estos son los datos que uno tiene que tener en mente cuando empieza a planificar en qué momento se pone una dosis, cuándo poner la segunda dosis, cuándo hacer las campañas. Efectividad de una dosis de una vacuna antisarampión que reduje, ¿cierto? Ahí está, vacuna antisarampión, no quiere decir que todo se esté refiriendo a una vacuna monodosis, o sea, monovalente, sino que vacuna antisarampión. La efectividad entre los 9 y los 11 meses de un 84%, con un rango que va entre el 70 y el 95%.
Si yo vacuno un niño a los 12 meses, la posibilidad, la efectividad de esa dosis de vacuna es de un 92,5 con un rango entre 84,8 y 97%. Esto es todo lo que dijo el SAGE, este grupo de asesor, ¿cierto?, cuando hizo la revisión de la evidencia para estas recomendaciones. Los niños que no responden a la primera dosis, el 95% va a desarrollar inmunidad protectora después de la segunda dosis. Por lo tanto, hay que tenerlo en mente. Una dosis de vacuna antisarampión administrada correctamente en personas sin compromiso inmune, ¿cierto?, van a tener protección de por vida. Estas son como las máximas que uno tendría que tener presente, pero tenemos también las que se salen de la realidad o de lo habitual, ¿cierto?, que serían estos pacientes que les llega a la doctora Potán en la clínica. Fallas secundarias, está descrito, pueden ocurrir ocasionalmente por disminución de la inmunidad, de los títulos anticuerpos al pasar los años. Pero lo que se dice es que esta disminución de la inmunidad parecería no tener un rol importante en la transmisión del virus. Por lo tanto, uno no podría echarle la culpa que por caída de la inmunidad podríamos tener un incremento en la transmisión. ¿Qué sabemos sobre la seguridad? Que en general las reacciones adversas post vacunación son generalmente leves y transitorias, que habitualmente entre el día 7 y el día 12 posterior a la vacunación se presentan estas reacciones, entre un 5 y un 15% de los receptores podría tener, y lo que incluye fiebre alta, ¿cierto? Una de los eventos que se podrían presentar sería fiebre más de 39 durante uno o dos días. A ver, un 2% se describe que las personas que se vacunan podrían tener una erupción similar al exantema de sarampión. Recordar que estas son vacunas virus vivo atenuado y por lo tanto lo que hacen es una viremia con un virus con menor intensidad en sus manifestaciones. Por lo tanto, lo que ahí se rescata, cierto, es la producción de anticuerpos, pero obviamente que puede tener manifestaciones porque simula la enfermedad, ¿verdad?, la enfermedad natural. Por lo tanto, la erupción es algo que uno podría ver y lo que está descrito es hasta en un 2%, pero yo creo que incluso puede ser más que eso. La evidencia científica es muy sólida respecto de que la vacunación contra sarampión no se vincula a enfermedad inflamatoria intestinal o al autismo. Recuerden que esto fue un tema muy relevante en algún momento y que quedó absolutamente descartado. Y en este documento de posición de la OMS se vuelve a tomar, se vuelve a tocar y se insiste en que la evidencia científica es muy sólida y que no hay vinculación. Y los eventos adversos graves entonces son muy raros. ¿Cuándo está contraindicada la administración de esta vacuna? No debería administrarse a aquellas personas que han tenido anafilaxia o reacciones alérgicas graves a algún componente de la vacuna, neomicina, gelatina, por ejemplo, o personas que tienen cualquier forma de inmunosupresión, lo que aquí debería uno incluir a las embarazadas, ¿cierto? Y se dice que hay que evitar vacunar a las embarazadas. Claro, que puede pasar que una embarazada no sabe que está embarazada y se vacuna. Ahora, la vacunación de las embarazadas no se asocia a eventos adversos significativos, ni para el feto ni para la mamá. Y la administración inadvertida de una dosis de vacuna antisarampión en el embarazo no es una razón para interrumpirlo. Las infecciones que son leves, concurrentes, por ejemplo, un cuadro de resfrío, un cuadro de diarrea que tiene manifestaciones leves, no es una contraindicación para la vacunación. Por lo tanto, insistir en eso, sobre todo que estamos ahora, bueno, prácticamente no hay otras infecciones virales en este momento, así que es poco probable que un niño pueda tener una infección concurrente, pero si ocurriera y no tiene manifestaciones de intensidad, debería poder vacunarse y recibir su vacuna sin problema. ¿Cuáles son los estándares que propone la OMS en este documento de posición? Administrar a todos los niños dos dosis de una vacuna que contenga sarampión. Esa es la primera. Además de una primera dosis de rutina, entonces los países deben incluir una segunda dosis en sus calendarios independiente de la cobertura que tengan con la primera dosis. Esto dado que, ¿cierto?, la respuesta inmune, no todos los niños van a responder, como ya vimos, no todos responden a la primera dosis, por lo tanto siempre nos va a quedar un porcentaje
que se dice que sería más del 90%, ¿cierto? Se dice que hasta un 92% de los mejores datos que responden a la vacuna. Por lo tanto, ahí nos queda un 8%, por lo menos un 10% de niños que no responderían. Entonces, independiente de que tengamos coberturas de 100%, siempre se va a ir acumulando un porcentaje de niños que no respondió, y ahí entonces vamos haciendo este acúmulo de susceptibles. Por lo tanto, independiente de la cobertura, hay que poner segunda dosis. Y los países que aspiren a eliminar el sarampión tienen que lograr cobertura sobre el 95% con ambas dosis en todas las comunas. Ahí está puesto distrito, ¿cierto? Pero para nosotros sería en cada comuna, nosotros deberíamos lograr alcanzar una cobertura más del 95%. Estas, como ustedes ven, los estándares son bastante exigentes, y por eso entonces que se hace tan difícil que uno pueda dejar de, primero, ni siquiera pensar en dejar de vacunar con sarampión, y menos también dejar de hacer campañas, porque lo que uno piensa es que quizá uno podría empezar a disminuir o distanciar las campañas, pero con todo lo que hemos visto, la verdad es que parece que vamos a tener que seguir haciendo campañas por mucho tiempo más todavía. ¿Cuál es el momento óptimo, según la OMS, para poner la dosis 1 y la dosis 2 de sarampión en el calendario rutina? Los países que tienen alto riesgo de mortalidad, los lactantes, deben administrar dosis 1 a los 6 meses de edad, la dosis 2 entre los 15 y los 18 meses. Estamos hablando de países con alto riesgo de mortalidad por sarampión. Por lo tanto, primera y segunda dosis en el primer y segundo año de vida, y con un intervalo entonces de 4 semanas, que podría ser el mínimo que se pudiera exigir. Países que tienen bajo riesgo de infección de sus lactantes, la recomendación es administrar la primera dosis a los 12 meses, porque hay mejor respuesta inmune. Y antes de pensar en aumentar la edad de la dosis 1, porque uno podría pensar quizás es mejor vacunar a los 2 años, la respuesta inmune va a ser mejor, hay que revisar primero los datos epidemiológicos, las tasas de vacunación, etc. Pero en el principio, la primera dosis debería ser puesta a los 12 meses, dado que es la mejor respuesta inmune. Por otro lado, recordar que, por ejemplo, si uno ampliara o distanciara o pusiera en esa primera dosis en una edad mayor, cuando hemos tenido estos brotes de sarampión importado, los niños más afectados, o sea, los más afectados han sido niños pequeños, ¿verdad? Porque son los que no tienen vacuna. Por lo tanto, en la medida que es súper importante seguir manteniendo la vacunación de los niños a los 12 meses, y ojalá insistir en no perder la oportunidad de vacunación. O sea, los niños deben recibir su vacuna a los 12 meses. Cuando se administra a los 12 meses, la edad óptima para la segunda dosis, lo que uno tiene que tener presente es la posibilidad de lograr una buena cobertura. En Chile se implementó vacunación en algún minuto, yo les voy a mostrar después, se puso esta segunda dosis de vacuna en el año, a los 4 años. A los 4 años, la verdad es que es difícil tener altas coberturas, dado que no están entrando el primero básico, por ejemplo, que para nosotros en este momento poner en primero básico no es una mala idea, es buena, la escolarización es alta, por lo tanto es un buen momento para vacunar. 4 años, al parecer, podía haber sido una buena idea, pero no hay un control específico, no hay una actividad asociada a esa edad, a ese cumpleaños, ¿cierto? Entonces, probablemente las coberturas podrían verse afectadas. Entonces, la edad de la segunda dosis tiene que tener esas consideraciones. Y como siempre, cada vez que uno pueda, ¿cierto?, aprovechar de si un niño no ha sido vacunado, vacunarlo con la dosis que omitió, sea 1 o 2. Si son 2, hay que dejar pasar, ¿cierto?, las 4 semanas para poner la segunda, y ojalá lo antes posible poner al día a ese niño. ¿Cuándo vacunar a los lactantes mayores de 6 meses? La recomendación, el resumen de la recomendación sería administrar una primera dosis de vacuna antisarampión a partir de los 6 meses. ¿Cuándo? Cuando hay un brote, cuando estamos haciendo campañas en zonas que tienen alto riesgo de enfermedad en los niños pequeños, poblaciones desplazadas, refugiados, zonas de conflicto, también se recomienda vacunar a niños pequeños, lactantes con alto riesgo de contraer el sarampión, lactantes que viajan a países donde hay brote,
y lactantes infectados o expuestos a VIH. La idea es que todos los niños que tienen antecedentes, están infectados o fueron expuestos durante el embarazo al VIH, la idea es vacunarlo lo antes posible en la medida que tengamos la certeza de que aquel sistema inmune está en las mejores condiciones para responder. Y la indicación también es poner la segunda dosis, no esperar hasta el primero básico, ¿verdad?, sino que ponerla antes para lo mismo, o sea, enfrentar, vacunar a este niño en condiciones de respuesta inmune más óptima. Esas serían las indicaciones entonces para vacunar a niños con vacuna antisarampión en ese grupo etario. Las vacunas que uno administre en menor de 9 meses se deben considerar dosis suplementarias y deben ser registradas como 0. O sea, esta dosis nunca existió, la vamos a poner porque hay un brote, la vamos a poner porque es una campaña, pero esa, del punto de vista programático, no se cuenta. Entonces, los que recibieron una dosis 0 tienen que recibir su dosis 1 y 2 en las edades que les corresponde según el esquema del programa del país donde estén. Las campañas de vacunación se recomienda realizar antes de que el número de susceptibles se aproxime al equivalente a una corte de nacimiento. Si nosotros hacemos el cálculo de que hay un 8% o un 10% de niños que no responden a la primera dosis, a los 12 meses, en el tiempo se van a ir acumulando cada año un 10% de niños que no respondieron a la dosis primero. Pero además de eso, tenemos que ver qué pasa con las coberturas, porque si la cobertura no es del 100%, yo tengo que sumarle a ese 10 o el 8%, tengo que sumarle los niños no vacunados. Por lo tanto, al cabo de lo que nosotros calculamos, al cabo de 5 años en nuestro país, se va acumulando un número de niños susceptibles que es más o menos una cohorte de susceptibles. Este año hicimos el cálculo y claro, es menos de los 200.000 niños que nacen al año, pero estamos en un número que ya nos permite decir es momento de hacer la campaña. Pero de esa forma entonces tenemos que hacer como para ir pensando en la campaña de vacunación. Los países que sean de gran tamaño y cercanos a la eliminación deben realizar una evaluación de la acumulación de susceptibles, tal como yo les estoy contando que nosotros lo podemos hacer. Lo podemos hacer de esta forma porque tenemos un buen registro y por lo tanto la calidad para monitorear a nuestros susceptibles. Nosotros podemos decir, por ejemplo, podríamos hacer incluso una campaña que sea específica, ¿verdad? Si yo tengo, no sé, yo sé que hay muchos niños que por algún motivo recibieron una segunda dosis, yo podría decir solamente vamos a vacunar a este grupo de niños y dar la indicación de que tales niñitos no deben ser vacunados porque ya tienen 2 dosis. Nosotros podemos saber cuántos niños tienen 2 dosis. Entonces podríamos hacer estas campañas selectivas. Probablemente en el futuro vamos a estar en condiciones de hacer campañas selectivas que sea solo aquel niño que tiene 1 dosis administrada y que esté ingresado en el RNI. Así que en la medida que uno tiene más tecnología o más datos, puede ir haciendo estas campañas de manera un poco menos masivas, tener más selectividad en quién debe recibir la dosis. Por lo tanto, esto es una de las recomendaciones de la OMS, de ir depurando el dato, mejorando la calidad para hacer un buen monitoreo. ¿Cuándo detener las campañas, según lo que propone la Organización Mundial de la Salud? Bueno, antes de decir cuándo detener, lo que ellos dicen es continuar, ¿cierto? Continuar con las campañas hasta lograr coberturas en la dosis 1 y la dosis 2 sobre 90-95% a nivel nacional. Y esto significa tener datos de cobertura de alta calidad en al menos 3 años consecutivos. Antes de tener una campaña, el comité, que forma parte el doctor Yoyo de este comité, debe examinar datos históricos de cobertura, la heterogeneidad de las coberturas entre los distritos, perfil de inmunidad de la población, etc. Hay un checklist que debe ser evaluado antes de que un país diga nosotros ya no vamos a hacer más campañas de vacunación. Y si no hay datos adecuados, con menor razón, uno no podría pensar que va a poder dejar de hacer estas campañas de vacunación cada cierto tiempo. El segundo punto que les quiero mostrar es qué es lo que ha pasado con nuestras campañas de vacunación. Tal como dijo el doctor Yoyo,
en el año 64 se comenzó a vacunar, pero el decreto es del año 63, por eso que yo lo tengo ahí puesto desde el año 1963, porque el decreto es de esa fecha. Entonces, entre el 63 y el 82, o sea, 25 años prácticamente, se vacunó a los 28 meses. Entre el 74 y el 80, el doctor Borgoño habría dado esta indicación de usar media dosis. Aquí ya estamos aclarando cómo va la cosa. En los 80, al inicio de los 80, se inicia la vacunación escolar, y como les comentaba, hubo un par de años en que se vacunó a los niños a los 12 y los 18 meses. La trivírica aparece en los 90, y desde el año 90, que está puesta a los 12 meses la primera dosis. En el 91 se puso una segunda dosis en el cuarto básico, pero los ajustes posteriores dejaron esta vacuna, la segunda dosis, a partir del año 93, en primero básico. Entonces, desde el 90 y el 93, nuestro esquema se ha mantenido más o menos igual con estas dos dosis, primero básico y la SRP de primera, que sería en el año, o sea, en el primer año de vida. Los hitos: 1992, la interrupción, cierto, posterior a una de las campañas de puesta al día, y se desaparece en Chile el sarampión autóctono, que son todos esos años que nos mostró el doctor antes de que América interrumpiera. Como ustedes ven, América interrumpe sarampión transitoriamente, porque después de eso volvieron a aparecer casos en Brasil, en Venezuela, en Colombia, etc. Y aquí, las campañas de puesta al día que se realizaron en el 92, que es la que posterior a eso no hay prácticamente nuevos casos, en el 93 hubo un caso que fue importado, y de ahí nunca más ha habido caso autóctono. Esa campaña del 92, se vacunaron niñitos desde los 9 meses hasta los 14 años, y según lo que está publicado, fue de 99,6% esa cobertura. La campaña del 96, que es la segunda campaña de puesta al día, en que se vacuna masivamente entre el año y los 14 años, habría tenido una cobertura del 100%. Posteriormente, se realizaron en el año 99 y en el año 2007 dos campañas de puesta al día, pero que se vacunaron adolescentes o adultos jóvenes. La del 99 fue de mujeres, esto fue pensando en rubeola específicamente, y tuvo una cobertura de 99%. Y en el 2007 la campaña de vacunación en hombres entre 19 y 29 años, que habría tenido una cobertura de un 92,3%. Esas son campañas de puesta al día, o sea, se vacunan todos en un grupo, en un gran grupo de gente. Y las campañas de seguimiento, que son de seguimiento para mantener la eliminación, porque nosotros ya somos un país que eliminó, por lo tanto lo que tenemos que hacer es mantener la eliminación. Para mantener la eliminación, lo que uno debe hacer es campañas de seguimiento con este acúmulo de susceptibles, cuando se van acumulando una cantidad de susceptibles similar a una cohorte de recién nacidos. O sea, nosotros más o menos cerca de los 200.000 niños tenemos que hacer esta campaña, y en nuestra realidad esto coincide más o menos cada 5 años, ¿ya? Así que ahí están 2000, 2005, 2010 y 2015. Y las coberturas, ustedes ven que a partir del RNI, que son más o menos 2013, 2011, las coberturas son distintas a las que se mencionaban con anterioridad. Yo creo que probablemente es muy difícil vacunar al 100% de una población, porque siempre se escapan personas. Ahora, teniendo el Registro Nacional de Inmunizaciones, para nosotros es mucho más fácil, ¿cierto?, decir cuál es el número real de vacunados. Pero la última campaña, entonces, en 2015, fue de un 82,7%. Y en esta diapositiva está todo lo que les he conversado de las distintas esquemas, cuando usamos vacuna antisarampión, cuando partimos con SRP, las campañas y nuestros esquemas. Este es un pequeño resumen que les puede servir para que lo puedan ver después con calmita. Y este yo sé que es horrible, pero aquí lo que me interesa que vean es las cohortes de nacimiento. Ahí están, año de nacimiento, año 63 hasta el 2020, y las edades en que esas cohortes recibieron vacuna. Por ejemplo, la del 63 al 72 recibió vacuna a los 8 meses, pero le tocó otra dosis en el año 75, porque eso es lo que estaba definido para esa en ese momento. Hay otras cohortes, como la del 81, 82, que ustedes ven que tienen prácticamente 5 vacunas. 82 a los 8 meses, en el año 83, en cuarto básico, en el 92 y en el 96.
O sea, esa cohorte tiene prácticamente 5 dosis de vacuna antisarampión. Así que eso también es un aporte, lo hemos hecho, lo hizo Camila Roja, una químico farmacéutico que trabaja en el Departamento de Inmunizaciones, fue una tremenda pega que hicieron con el doctor Yoyo. Y con esto nosotros podemos decir, ¿cierto?, nuestro país tiene una alta vacunación contra el sarampión. Y este año entonces lo que habíamos planificado, aquí se los destaco, la campaña de seguimiento de esta vacunación con SRP entre los 13 meses y los 6 años para el último trimestre, y dentro de los antecedentes que nosotros tomamos en cuenta el año pasado fue lo que comentamos, la efectividad vacunal, la última campaña que se hizo en 2015 que tuvo una cobertura de 82% y estas coberturas programáticas que son variables, ¿cierto? Para SRP1, por ejemplo, en el 2018 fue entre 91,7 y 100%, 2019 más o menos igual, entre 91 y 103%. ¿Por qué 103? Recuerden que hay lugares que son muy pequeños, que tienen una población asignada, pero que de repente reciben a otras personas para vacunarse, por lo tanto son más de 100%, tiene que ver con eso. Y SRP2, un 88%, o el 86% en el año 2019, y un 100%. Por lo tanto, esos datos son los que hay que tomar en cuenta para hacer el cálculo de la población que estamos teniendo, si llegamos o no a esta cohorte de recién nacidos. Y así entonces calculamos que teníamos que vacunar 1.194.000 niños en esta campaña. Y el objetivo, dentro de lo que nosotros queremos hacer, es bajar la dosis del primero básico, porque a uno le parece que ¿por qué tendría que estar dejando tiempo para que se acumulen susceptibles? Si sabemos que poner una segunda dosis más cerquita de la primera, vamos a, ¿cierto?, hacer que la mayoría de los niños tengan una buena respuesta inmune en un tiempo más cortito. Por lo tanto, lo que estamos en la planificación es, a partir del año 2021, o bajarnos en la dosis de la segunda dosis, o sea, en la edad de la segunda dosis. Y aquí, bueno, los objetivos de la campaña, la población que ya se las mencioné, nuestra meta es alcanzar coberturas, ojalá sobre el 95%, ¿verdad?, en todas las comunas del país. Y, ahí están las poblaciones por cada una de las regiones, lo que corresponde en grupo etario, los niños de un año, de dos, de tres, de cuatro y de cinco, ¿verdad?, hasta alcanzar entonces el 1.200.000 en todo el país. Y como les digo, este dato nosotros lo entregamos por comuna, obviamente, y las encargadas del PNI a nivel de Seremi pueden entonces hacer su programación con la APS para la vacunación de los niños que corresponde. Ahora, ¿cómo desarrollar una campaña en un tiempo como este? Bueno, hemos desarrollado varias campañas ya en condición de pandemia. Ustedes saben que influenza este año, vacunamos 8 millones de personas, tenemos una cobertura que es prácticamente el 97% de la población que se trazó como objetivo. Por lo tanto, vemos que es factible realizar campañas. Hay que tener todas las consideraciones, ¿verdad?, de mantener las medidas para controlar la transmisión del coronavirus. Y siempre nosotros utilizamos dos estrategias: vacunación intramural, que se realiza en los establecimientos públicos y privados que tienen convenio con la Seremi a través de demanda espontánea, o incluso podrían citar población, ¿verdad?, y las vacunaciones extramurales que tienen relación con establecimientos educacionales o puntos de vacunación que puedan ser definidos. Aquí nosotros dejamos bastante libre la planificación, dado que las condiciones o la situación sanitaria es muy variable en las distintas regiones, provincias, ciudades, incluso comunas del país. Por lo tanto, lo más importante de todo, lo relevante, es mantener las medidas de control de la transmisión del SARS-CoV-2. Y la situación general para la implementación: una dosis de vacuna trivírica a todos los niños a partir del 1 de octubre, que entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre cumplan los 13 meses. Todos los niños que a partir del 1 de octubre cumplan los 5 años, 11 meses, 29 días, porque puede ser que un niñito no se fue a vacunar el 1 de octubre, pero ya mañana no tiene 5 años, 11 meses, 29 días, pero si el 1 de octubre le correspondía, no importa que se vacune a los 6 años, un mes, ¿sí? La idea es que en el periodo
de campaña, el niño tenía los 5 años, 11 meses, 29 días. Un niñito que está en kinder, por ejemplo, que tiene más de 6 años, hay que verificar en el RNI, vacunar si tiene una dosis. Si ya tiene 2 dosis, no es necesario vacunar. Aquí estamos usando el concepto de que si el niño, por algún motivo, salió de viaje, por ejemplo, y lo vacunaron a los 18 meses porque salió del país, ese niñito ya tiene sus 2 dosis, no requiere una tercera dosis. Entonces, y eso es lo que está puesto ahí. ¿Qué pasa con situaciones específicas? Lactante de 13 meses que no ha recibido la primera dosis de los 12 meses, porque por algún motivo no se fue a vacunar a los 12 meses, ya estamos en el mes 13. Se ponen sus vacunas programáticas, si le faltaron meningococo, neumococo, que eran las que había que poner a los 12, y se cita, se le pone su trivírica 1, ¿cierto? Y se cita 4 semanas más tarde para poner la dosis de campaña, ¿qué? Y ese niñito entonces tendría sus 2 dosis. Si el niño recibió dosis previa, asegurarse que hayan transcurrido 4 semanas, por si algún motivo se vacunó a los 12 meses y medio, ¿cierto? Y ya tiene 13 meses, esperemos que complete las 4 semanas para poner la dosis de campaña. Si al momento de la campaña tiene 2 dosis, no es necesario que reciba una tercera, pero si por algún motivo no se revisó bien el RNI o no se dieron cuenta y se vacunó, no se va a considerar como un error programático que ese niño se le haya puesto esa tercera dosis, pero la idea es que solo los niños necesitan tener 2 dosis de vacuna trivírica. Y lo que les comentaba antes, si salió en contexto de viajero, se puso en una dosis, una segunda dosis ya no es necesario, a los 6 meses, si una guaguita chiquitita, a los 6 meses se le puso una vacuna porque salió de Chile, esa era 0, por lo tanto hay que ponerle la de los 12 y ponerle la de los 13, ¿ya? Y por último, comentarles que desde hace ya buena cantidad de años, por lo menos unos 5 años, estamos usando esta vacuna del Serum Institute de India. Es una vacuna virus vivo atenuado, obviamente, es una cera, la cepa sarampión, es una Edmonton Zagreb, que nos mostró el doctor cómo se generó esta cepa, y que utiliza una Leningrad Zagreb para otitis, y la rubiola es una Wistar RA273. Contiene gelatina, lactoalbúmina, entonces hay una precaución en aquellas personas que han tenido una reacción alérgica a alguno de estos componentes, o anafilaxias en general, ¿cierto?, cuando había una reacción alérgica importante. Estas vacunas se preparan en fibroblastos de embrión de pollo, no olvidar eso, porque no contienen proteínas de origen huevo en el fondo, por lo tanto no hay una relación con las alergias al huevo. Viene en frasco ampolla, con su diluyente, hay monodosis y multidosis, y en cuanto a la coadministración, cualquier intervalo con vacunas inactivadas, ¿verdad? Si el niño se puso su vacuna meningococo y neumococo de los 12 meses y no le pusieron trivírica en ese momento, puede ir a la semana siguiente, 2 días después, el periodo que sea, para ponerse su vacuna trivírica. Si yo pongo 2 dosis de vacunas vivas atenuadas, pueden ser juntas o separadas durante 4 semanas. Y eso también incluye fiebre amarilla, que recuerden, hubo un momento en que se dijo que no podían ir juntas, por lo tanto había que separarla, y después hubo un documento que dice que sí se pueden administrar juntas estas 2 vacunas vivas atenuadas, o con un intervalo de 4 semanas de separación entre ellas. Estos son aspectos absolutamente prácticos, pero que igual es importante porque de repente se prestan a dudas. Yo creo que con esto termino. Sí, esa es mi última diapositiva, muchas gracias, y estamos abiertos entonces a las preguntas. Bueno, damos las gracias a la doctora González por su excelente presentación. Tenemos algunos minutos para preguntas, que han sido básicamente las felicitaciones a las presentaciones, que han estado excelentes, en especial al doctor Yoyo, que nos ha mostrado su excelente historia de vida con el sarampión. Y las preguntas están en relación al uso de inmunoglobulina. ¿Qué tipo de inmunoglobulina y cómo se consigue? Esa es una pregunta. Y para la misma Marcela, alguien pregunta si el antiparras es una cualquier antiparras para protección ocular o requiere algunas condiciones específicas. Eso es para Marcela. Y de ahí le vamos a hacer unas preguntas a la Ceci.
¿Se escucha? Sí. Ya, en relación a la antiparra, para partir por el final, la antiparra es, digamos, tiene que ser una antiparra que cubra bien el ojo, ¿no es cierto?, los ojos de la persona. El ideal, no se trata de una antiparra de uso industrial, ¿no es cierto? Son las antiparras que hemos usado con el virus COVID. Es importante destacar que los lentes ópticos no son equivalentes a una antiparra, ¿sí? Y uno debiera buscar una solución, probablemente para ello más complejo porque se empañan los lentes, pero el ideal es que sean antiparras, o bien hay antiparras para personas que son más anchos, digamos, también para las personas que usan lentes, hay modelos que venden, esos sí son más industriales, pero se consiguen y no son caros. Yo les encargo que se cuiden porque probablemente puede haber sido en el brote que les comenté en San Carlos la explicación a la infección del médico. En relación a la inmunoglobulina, las inmunoglobulinas que nosotros usamos en los bebés y embarazadas, en los bebés muy chiquititos, menores de 6 meses, como dijo la doctora, no se puede usar vacuna, usamos gamma globulina, o sea, inmunoglobulina corriente, no hay gamma globulina hiperinmune para virus sarampión, a menos que hay alguna otra noticia, le pregunto al doctor Avendaño o doctora González, esa fue la que usamos, y que se estima que tiene niveles razonables de anticuerpos, que en estos tiempos, digamos, es más discutible, porque como todas las personas están vacunadas, no estamos hablando de anticuerpos nativos, de personas nativas. Ya. El doctor Avendaño tiene la palabra. ¿Quiere hacer algún comentario, doctor? No tiene activado su micrófono. Doctor, no tiene activado el micrófono. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo quería hacer una pregunta, aprovechar que esta conferencia tan práctica de Cecilia. Yo encuentro que una arma extraordinariamente buena que tiene el Ministerio es el Registro Nacional de Inmunizaciones. Entonces, eso lo tienen ustedes, el personal de epidemiología tiene eso. Pero digamos, en la atención primaria, los médicos, las enfermeras, todos tienen acceso a eso como para poder decirle cuando está atendiendo un enfermo, uno lo primero que hace es ver cómo están las vacunas. Entonces, ¿tiene acceso a ellos o no? No, doc. No, por ahora no, por ahora no. Lo que pasa, usted sabe que este sistema de registro es oficial desde el año 2017, y lo que tiene el sistema en este rato, solamente hay una interfase en que usted solo puede tener acceso porque es vacunador, para hacer modificaciones. Por lo tanto, si yo le doy un acceso a usted, por ejemplo, podría modificar algún dato del registro. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando en que exista una forma de acceder, pero que usted solo pueda observar. Y eso se ha demorado mucho tiempo, pero en eso estamos trabajando. Y estamos en este rato en una aplicación web que quizá podría ser la solución para que uno tenga acceso desde el celular, por ejemplo, y solo permita mirar. Pero la que tenemos en este momento y que está instalada en todos los vacunatorios de Chile, del sistema público y del privado en convenio, y estamos trabajando con los privados no en convenio para que también tengan acceso al RNI y poder entonces tener todas las vacunas de Chile en este sistema, permite esto, modificar. Por lo tanto, para nosotros en este minuto dar acceso a todas las personas es súper complejo, no podemos, necesitamos esta otra donde solo sea para ver, para que usted pueda mirar, y en eso estamos trabajando. Gracias. Cecilia, acá hay varias preguntas en relación a los migrantes, si existe o va a haber alguna campaña o algún reglamento para la vacunación de los migrantes, especialmente de los que vienen de zonas con brote de sarampión, y lo otro es si desde el punto de vista de legislación, aparte del formulario de rechazo de no vacuna, se está pensando en hacer algo más que obligue a la gente a cumplir con el programa nacional. Primero decir que nuestro programa es un programa universal para todas las personas que viven en Chile.
todo individuo que vive en este país. Por lo tanto, no hay una política particular para los migrantes, porque se entiende y es universal, por eso estoy diciendo, universal, gratuito, inclusivo. Si una persona llega a este país y accede al sistema de salud, accede a las vacunas. Por lo tanto, no hacemos una campaña especial para llamar a los migrantes a vacunarse. Nos parece que eso es sumamente discriminatorio. O sea, aquí las vacunas son para todos los que están viviendo en este país. ¿Ya? Con el sistema que sea, de la forma que acceda al sistema de salud, las vacunas son gratis. Por lo tanto, no hay una indicación especial de tú por ser migrante tienes que ir a vacunarte. Eso no existe. ¿Ya? Y lo otro, aparte del rechazo informado, no tenemos ninguna otra, porque lo hemos conversado este tema con Mineduc, y frente a la posibilidad de rechazo de la vacunación, al poner en juego, en el fondo es, tienes que equilibrar la vacunación por una parte y la posibilidad de que prefieran que no vaya al jardín infantil. Como la educación parvularia tiene tanta importancia y es tan prioritaria, la idea es no se ha hecho competir nunca. La mayoría de los niños, si ustedes ven esta pregunta, igual es como bien, porque las coberturas hasta los 18 meses son extraordinarias. Entonces, las posibilidades, los niños que quedan sin vacunar hasta los 18 meses, hay niños que no se vacunan, hay un porcentaje, ¿cierto? 85, 90% que se vacunan. Hay un porcentaje menor que no se vacuna a los 18 meses. Cuando nosotros vemos, porque hay una latencia en la vacunación, sobre todo en el niño más grande, los 18, cuando nosotros vemos a los 2 años, 2 años y medio, el 100% de los niños en este país están vacunados. Entonces, ese tema de que qué más hacer, la mayoría de los niños sí se vacunan cuando entran al jardín infantil, ya están con todas sus vacunas al día. No, quizás estoy exagerando al decir 100%, pero es el 99, algo, o 98 de niños que a los 2 y medio y 3 años ya tienen todas sus vacunas. Lo malo de eso es que la oportunidad de vacunación es la que está retrasada, porque en el fondo, qué pena vacunar a un niño con la dosis la tercera dosis de meningo, o sea, de hexavalente, no a los 6, sino que vacunarlo a los 18, ¿cierto? Porque su riesgo de enfermedad específicamente es mientras más chiquitito. Por lo tanto, ahí hay muchas oportunidades perdidas. Pero qué pena que se vacunen con la cuarta dosis hexavalente, no a los 18, y se vacunen a los 3. Pero en general, la mayoría de los niños, cuando entra a la educación preescolar, está vacunado. Los porcentajes de cobertura son extraordinariamente buenos, pero no a la cohorte, ya a la cohorte cuando la sigues en el tiempo. Entonces, no es un problema relevante. Por eso yo creo que nos han tomado medidas como para obligar o poner en jaque la cosa de la educación o la vacuna. ¿Entiendes? Y hay varias preguntas también que hice en relación con la alergia severa al huevo y a niños que tienen alergia a la proteína leche vaca. ¿Qué recomendaciones y precauciones habría con ellos? Marce, ¿quieres contestar eso tú o quieres que conteste yo? Sí, podría ser. Bueno, en relación al huevo, como dijo la doctora, esto es un tema bien antiguo, ya está claro que no hay ninguna contraindicación, aunque el niño tenga alergia al huevo y alergia severa al huevo. Respecto a la alergia a la proteína de leche vaca, bueno, primero hay que entender que este título, alergia a la proteína de leche vaca, es un bolsón, ¿no es cierto?, que incluye muchas cosas, desde un niño que se hincha, tiene algunas deposiciones con sangre, hasta, ¿no es cierto?, lo que estamos pensando un poco, que pudiera ser, ¿no es cierto?, efectivamente una alergia de tipo grave que amenaza la vida, lo que es la anafilaxia, ¿no es cierto?, que es bastante infrecuente, y que una anafilaxia se define claramente por la presencia de compromiso cutáneo más compromiso respiratorio o vascular. Tienen que darse esas condiciones, si no, no es una anafilaxia, es decir, un rash con un poquito de picazón o con picazón generalizada, no es una anafilaxia. Esas situaciones de anafilaxia a la proteína de leche vaca son bastante infrecuentes, ¿no es cierto?
Sin embargo, estos casos, nosotros, la indicación ideal es que estos niños sean vistos por inmunólogo en la medida de lo posible, ya sea presencial o a distancia. El grupo de inmunólogos está trabajando para tener una red y poder atender a estos niños de alguna manera y poder darle sugerencias más personalizadas a estos casos que son totalmente distintos a las alergias, ¿cierto?, por de tipo digestivo, que son, hoy día hay una sobre, también un sobrediagnóstico de estos casos. Estos casos específicos, ¿no es cierto?, que pudieran tener una anafilaxia y que pudieran tener algún problema con la vacuna trifírica, que son muy, muy pocos, estamos trabajando en el desarrollo de un procedimiento para ofrecerles una alternativa de vacuna en casos que sean autorizados, ¿no es cierto?, que pudiera reducir este problema, que es una vacuna distinta a la que se está usando hoy día, que es la de origen indio, que es una vacuna de otro laboratorio, que es Merck, ¿no es cierto?, que pudiera estar disponible para estos casos específicos, pero la incidencia de esto es muy bajo. Sin embargo, es importante que toda alergia la reporten, porque en la medida que se reporten las alergias o reacciones inmediatas, en especial las que amenazan la vida, podemos tener datos concretos y ver si hay alguna tendencia a un aumento de casos para poder tomar medidas. Nos hemos dado cuenta que muchas de estas reacciones no son notificadas ni por el personal de enfermería, ni tampoco menos por los médicos, que nos cuesta más este trabajo más sistemático de notificar, ¿no es cierto? Así que les encargo eso. No sé si Cecilia, ¿tú quieres complementar? No, solo decir que el, tal como dijo Marcela, estamos trabajando un equipo de, con expertos, con infectólogos, inmunólogos y el Departamento de Inmunizaciones en hacer este protocolo, y hemos adquirido una vacuna que es la que no tendría lactoalbúmina, ¿cierto?, en su formulación, y por lo tanto sería para estos niños que han tenido un evento grave y que está estudiado como una anafilaxia, que una reacción mediada por IgE, ¿cierto?, y que pudiera poner en una segunda ocasión en riesgo al niño por vacunarse contra el sarampión. Por lo tanto, para ese tipo de pacientes, que no son todas las alergias a la proteína de leche vaca, así son las alergias mediadas por IgE, estamos buscando una forma de solucionar y de evitar que los niños queden sin su segunda dosis, porque si esto ocurre con la primera, con la primera dosis, obviamente no se van a vacunar en la segunda. Por lo tanto, nos interesa que se vacune en la segunda, y para ello estamos trabajando, pero también lo que, tal como dice la Marcela, en este rato son 7, 10 niños en un número importante de años. Por lo tanto, esto no ocurre todos los días, es muy infrecuente, y como dijo una vez el doctor Yoyo, dejar de vacunar a toda la población del país por 5 niños, 4 niños, no, tampoco es lo que uno desde el punto de vista de la salud pública debe hacer. O sea, la decisión es seguir vacunando, y entonces lo que hay que hacer es algo particular para aquellos niños que tienen una enfermedad grave o que ponen en riesgo la vida el hecho de vacunarse con una vacuna que contenga lactoalbúmina. Así que estamos trabajando en esa línea. El doctor Yoyo quiere decir algo. Sí, que a mí me hicieron esa pregunta hace pocas semanas en una reunión sobre vacunas, y yo no tenía idea de esto, nunca había escuchado esto, con todas las vacunaciones, no había escuchado esto. Entonces le pregunté a un compañero de curso, que es un inmunólogo muy bueno, muy famado, que viene para acá invitado, el doctor Ricardo Serens, en Estados Unidos. Y él simplemente contestó que él no tenía idea de eso, empezó a revisar bibliografía, y dice que lo que hay que hacer es tener cuidado con aquellas alergias o reacciones que se detectan por reacciones intradérmicas, por estudios intradérmicos, por alergia al huevo, e incluso ponen vacuna, y que eso no sirve para nada porque tiene muchos falsos positivos, muchos falsos negativos. Entonces, él lo que aconseja es que en esos casos que se ha determinado alergia de ese modo, simplemente pongan la vacuna, pero intramuscular, que ahí no hay ningún problema. Así que bueno, es una respuesta que va a tener que fundamentarse, pero en realidad parece que no fuera un problema tan generalizado. Y
Las dos últimas preguntas que vamos a hacer, porque ya vamos a finalizar este webinar, es una en relación a niños que han tenido COVID. ¿Ustedes aconsejan cuánto tiempo de espaciarse con la vacuna sarampión? ¿Hay alguna contraindicación, algo, alguna recomendación? ¿Sí? Yo no sé, no sé nada al respecto. No sabe nada. No, en realidad no hay ninguna contraindicación. Ahora, si la patología tuviera una enfermedad severa, importante, pero depende, los niños tienen manifestaciones bastante leves en general, ¿cierto? Hay excepciones, obviamente, como niños que tienen PIMS, pero lo habitual es que la patología en ellos o la infección por coronavirus sea una enfermedad leve. Si un niño estuvo hospitalizado, se diagnosticó, probablemente es mejor esperar a que esté en un periodo de convalecencia, no sé, dejar 15 días, 3 semanas para vacunarlo, pero yo no sé que haya una respuesta inmune que pueda ser deficiente, no sé si hay estudios que digan que vacunarse con un virus vivo después de un COVID no va a dar respuesta, no tengo idea si hay evidencia que nos permita hacer recomendaciones en ese sentido. Yo creo que solo desde el punto de vista como el sentido común nomás, yo diría, bueno, si estuvo hospitalizado, estuvo con una enfermedad severa, yo esperaría un periodo de convalecencia para que se recupere, ¿cierto? Porque en alguna forma algunos virus pueden dejar esta alergia, que podríamos decir quizá aquí va a ocurrir. Esperaría, pero esperaría un mes probablemente, no sé si más. Eso solo desde mi ignorancia, digamos, porque no sé si hay evidencia que nos dé luces de qué hacer en estos casos. Eso como sentido común. Perdón, no tengo más argumentos. Sí, muy, muy cierto. Y tal vez decir que este virus, más que alergia COVID, digamos SARS-CoV-2, más que alergia, produce una hiperinflamación del sistema inmune. Se parece más a lo que produce un Kawasaki, digamos. Que los Kawasaki, nosotros la única razón para diferir es que han usado gamma globulina. Y eso es un tema importante. Un niño que ha tenido estos PIMS, bueno, podría ser esa una condición, como decía la doctora, porque ha recibido gamma globulina, o, bueno, los corticoides son dosis más bien agudas, pero solo por eso, yo diría que por lo demás, yo no contraindicaría las vacunas en niños que han tenido COVID, de ninguna manera. Y Cecilia, ¿qué estamos haciendo para difundir esta campaña? Porque ya estamos prácticamente casi terminando octubre y nos quedan 2 meses y pareciera ser que con esta cosa de que todavía hay lugares que están recién saliendo del confinamiento y la reticencia que tienen los padres de ir a vacunar y qué se está haciendo para mejorar esta campaña. No sé, Leo, yo hoy día estuve revisando coberturas escolares porque uno podría decirme es más o menos similar, ¿cierto? Son niños que están en su casa porque no hay colegios, no ha habido durante todo el año colegio, y en este minuto en las dosis, en las vacunas de primero, cuarto, primero y octavo, estamos como en un 75% de cobertura. Así que esa cosa media mitológica de que siguen yendo a vacunarse las personas, o sea, y las coberturas de los lactantes, no sé si se las mostré yo hace poco no, se las mostré hace un tiempo atrás, al principio, en el primer semestre, yo creo que fue, pero las coberturas de los lactantes están en el 92, 95, 93%, o sea, son coberturas que nadie cree cuando uno las muestra. Y con escolares, que también es una cobertura que en general es más baja que la de los lactantes, en este minuto estamos en un casi 75%, sobre todo en SRP de TPA, que es la de primero, y de TPA de octavo básico. La BPH, que va al cuarto y quinto básico, está un poquito más baja, como en el 65-70%. Pero a mí igual me sorprende ver cómo se cumple la vacunación con colegio cerrado, porque eso es solo escolar, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo la misma impresión de que esto, los CEFAM se han dado el trabajo de hacer el trabajo de hormiga, ¿verdad?, y de llamar a los colegios, llamar a los papás, están haciendo ese trabajo, esa pega a nivel local de hacer llamado por cursos, por niveles, etcétera. Se han organizado así para influenza, después para escolar y ahora para sarampión. Yo quisiera pedirles a todo el mundo, todos los que están escuchándonos, que la verdad uno tiene que agradecer el trabajo que se hace en la atención primaria, porque los números, las coberturas que tenemos
es por el esfuerzo que hacen a ese nivel para vacunar. Por lo tanto, yo creo que yo no tengo temor, o sea, quizás nos demoremos, quizás esta campaña no va a demorar 3 meses, puede demorar 6, te das cuenta, puede ser enero, febrero, marzo, pero yo creo que con los números que hemos visto, yo no creo que vaya a ser peor que otras campañas que hemos hecho, y considerando que estamos haciendo una campaña sarampión, ¿cierto?, en plena pandemia, pero yo creo que vamos a tener buenos números igual, esa es mi impresión. Pero creo que hay que, además, como te digo, hacerle un homenaje a la gente que está en la APS vacunando. Así es. Bueno, les quiero dar las gracias a nuestros expositores por sus excelentes presentaciones. Ha sido un webinar muy interesante, con muchas preguntas que la mayoría incluso fueron contestadas en el desarrollo de las presentaciones. Y les quiero recordar a nuestros participantes que este webinar ha sido grabado y será subido próximamente a la página de la Sociedad Chilena de Pediatría, donde pueden volver a revisar los aspectos tan interesantes e importantes que presentaron nuestros expositores. Así que le doy las gracias a todos y esperamos tener una nueva oportunidad para hablar de vacunas nuevamente a través de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchas gracias. Gracias.